Ya Muy no. bien. Oye, ¿y cómo lo puedo compartir? Ah, sí. Ya estoy transmitiendo ya para Estoy compartirlo. unido. Tienes que salirte, entrar sin. Es como. Estamos en vivo. Ya, vale. Ya. A ver, Tu y lo compartirán. voy a tratar de compartirlo. ¿Se actualizó esta cuestión de Facebook? Lito, ahí Lito compartió el video. ¿Cómo se llama? Francisco, que lo traté de compartir de tu muro, pero sale que lo pueden ver a tus amigos nomás, ¿cachai? Yo ya la compartí de mi muro ya también, la compartí Ponlo también. público. Ponlo público, Francisco. Ah, sí. En Facebook. Deja. Lo pusiste público, ¿no? Es que el tema no lo hacís con el Facebook, hermano. Esta cuestión es otra cosa aparte que se enlaza al Facebook. Pero tú no puedes poner que la transmisión en vivo en Facebook sea pública. No, si es pública, vos. No, no está, no sale como el mundo, po. Salen dos monitos que son como que lo pueden ver tus amigos nomás. Como Ah, que. no, entonces no se puede arreglar. Solamente para la gente de mi perfil. Ya, pero por ejemplo, Ah. todos los viejos míos, los compartió Fran, los viejos de él, los amigos de él. Así que también por ahí puede ser. Mira, yo lo voy a compartir en mi muro, pero lo van a poder ver solamente tus amigos que tengo yo. Ya, voy a ir lo mismo. Ahí lo compartí. Sí, aquí me apareció que compartiste. La gente ya está conectada, tenemos 28 personas. Hola, ¿cómo están? Ya, ahí lo compartí. Está, claro, yo lo puse público, el Calito también, pero lo van a poder ver solamente la gente que tengamos en común, ¿cachai? Ya, a ver, voy a ir a. Trata de hacer la publicación y trata de dejarla pública. Han preguntado algo ya las personas que están conectadas ya, Francisco, ¿no? Se están conectando, saludos mandan. No hay Está 35 Ricardo personas. Luis, puede saludar al grupo, está bueno. Bueno. Han preguntado algo ya las personas que están conectadas. Estamos desfasados. Escuché desfasado el tema. Saludos mandan. No hay 35. Saludos por Fran. ¿Ustedes me escuchan ahí bien o no? Sí, Sí, yo te claro. escucho bien. Ya. Claro, aquí yo me estoy metiendo en tu publicación, Francisco, y claro, a mí no me salen como chat, pero me salen comentarios como que se escriben po, al lado, como que ponen comentar, quedan como post. No es Ahora como sí, un chat. mira, avísalo. Ahora A sí. ver. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí, ahora compártalo. Estamos con 38 conectados. Saludos de San Fernando. José Alejandro, saludos a Master Sniper Hunter desde Yungay Ñuble. Oye, Francisco, ¿y tú estás leyendo como un chat o los comentarios que van poniendo en Facebook? Yo leo, a mí me sale el chat. Mira, espérate. Estoy en el chat del Facebook que estoy ahí. Me aparece igual como cuando se hace un en vivo por Facebook. Pero solamente ustedes pueden ver el video. Yo Sí. puedo ir viendo los mensajes. Claro, Sí, por eso. Yo puedo ver el también. mensaje aquí, pero como que están escritos en como de otra forma, no como el chat en vivo. Pero igual puedo leer aquí. Ahí, por ejemplo, veo que pone Aquiles de Esparta, de Temuco. Saludos Francisco, te pone Luis Marcelo Muñoz. Buenas máquinas, saludos muchachos, pone Humberto Beto Llévenes. Así lo estoy viendo yo. Ya. Sí, está bien. ¿Vais bien? Dice saludos a Ah, ya. todos ahora.
Juanpa Bernales, saludos, bro. está bien, ya, entonces lo estoy viendo. Ya, Buenísimo, cabrón. ya. Ahora Bueno, sí. Tenemos 49 conectados. buenísimo. Bueno, por mi lado, saludar a todos los muchachos que están conectados, darles las gracias por tener el aguante y la espera de estar ahí conectados y esperándolo. Así que agradecer esto, muchachos. Es bacán estar con mis dos amigos aquí conectados, tanto con el Fran y con el Francisco Figueroa. Así que vamos con todo. Estamos dispuestos acá a ir resolviendo preguntas, ¿cierto o no, Fran? Quería igual ahí comentarte algo, Fran, que quiero dar las gracias a Claudio el Gajardo, ¿Coloso? que me mandó una regalo una cortapluma. Quiero pasar el dato que él tiene unas muy buenas cortaplumas. Yo sé que a ti, Fran, también te mandó una y a Francisco igual. Sí, de hecho ahí la tengo, mira, la he ocupado harto. La tengo ahí abajo en el mueble, mi señora la tiene dando más en la cocina. Aquí está la mía. Sí, me mandó la misma igual, pero en forma, es tipo paralina, pero buenísima, compadre. Muy buena. Oye, el filo que tiene la cagó, ¿eh? Realmente es como un bisturí. Es muy bonita. Y es chiquitita, así que la puedo andar perdiendo en el bolsillo. Así que dar las gracias por mi parte a Claudio por su tremendo regalo. Y decir a los muchachos que es muy, pero muy buen regalo, una muy buena cortapluma de mi parte. Así que le darle las gracias a Claudio y espero que le siga yendo bien en las ventas. Así que lo recomiendo 100%. Sí, excelente cuchillo. Excelente, excelente. A mí me mandó en vez de una cortapluma, yo elegí un cuchillito como cocinero y está súper bueno. Impecable el cuchillo. Tiene buen filo, mi señora ahí, fileteando en la cocina. Filetea su conejito, hermano. Tenéis más Cuenta la de verdad, casa. Rosa. Cuenta la verdad, Rosa. No, Ya, a yo me como la olla, ¿verdad? ver. Fran, quería hacer una pregunta. Estáis terminando de una reunión. ¿Puedes contar algo de eso, no, Fran? ¿Te parece? No, no puedo contar nada. ¿Puedes contar nada? Ah, ok. Nada, 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 es broma, es broma. No, sí, mira, estamos en una reunión súper súper importante, encuentro yo, porque estábamos conversando con varios presidentes de club, de tiro, de Santiago, de La Serena, y lo que estábamos conversando era para llegar a un consenso de hacer un reglamento que fuera, que sea como oficial de benchrest para así a las competencias que uno vaya a hacer el mismo reglamento, la misma distancia, ¿cachai? Eso básicamente. Entonces, avanzamos harto hoy día, estuvimos como 1 hora y media. Ricardo Vich está, vi que comentó recién, él estaba también. Y es súper bueno, porque es un paso importante que se están adoptando reglamentos internacionales. Entonces, eso es bueno para pa todos los competidores de Chile, porque si que en algún momento viajan, por ejemplo, a otra parte, no se van a encontrar con algo raro que no conozcan. Y aparte, los que no viajan también les sirve porque pueden comparar sus puntajes con los puntajes internacionales y ver más o menos cómo están bajo las mismas normas, reglamentos, distancia, etcétera. Así que estuvo bien bueno. O sea, bajo los mismos estándares aquí, si disparas, por ejemplo, en Santiago, es lo mismo que estuviera disparando en Estados Unidos, bajo la misma, prácticamente la misma Eso ley. mismo. Eso, exactamente, esa es la idea. Así que un avance bien, bien importante encuentro yo que se llegue a un acuerdo entre todos los clubes y todo, y ver cómo lo pueden adoptar dentro de lo posible también. Qué bueno, súper importante Buena, eso. buena la iniciativa. De verdad que unificar en un solo tema es buenísimo, compadre. Así es. Voy Oye, a leer. quería. Oye, ¿qué te Dime. parece si empezamos así como con las preguntas del que están haciendo en el chat? Eso ya decir yo. Dale nomás, Francisco. Dale. Mira, dice Luis Urrutia, dice un saludo. Dice, hola muchachos, Francisco, ¿cuánto? Yo tengo el P15, te lo envío para dejar los tiquitacos. Un abrazo. Vale, compita, por la confianza. La máquina Dice, del ¿qué son túnel. los Dice, Vale. Matías Morales. ¿Cuáles son los mejores para cacería? ¿Los Artemi o los nuevos Nova Vista? Buena pregunta. En tu opinión, Pulido. ¿Tu opinión, Pulido?
¿Cómo, compadre? ¿Opinión? Bueno, por lo que yo he visto, creo que. Bueno, yo lo he disparado en Nueva Vista porque no te dio la oportunidad. Pero por lo que he visto, por lo que ha comentado el Fran y por lo que he visto estos videos por ahí, anda bien en Nueva Vista, creo que es una buena opción. ¿Fran? En realidad recomiendo en comparación con lo que he visto en el PDI y en el P15 respecto a las mejoras, recomiendo más el PDI, a pesar de que el bol es más duro y todo eso, pero el PDI no cambio el PDI, encuentro que queda súper preciso. Sí, lo que pasa es que, bueno, que la pregunta es muy amplia porque dice Artemis o lo Nueva Vista, porque no un P10 no es lo mismo que un perro 900. ¿Cachai? A mí yo creo que los Nueva Vista que están preguntando y que están interesados, por decirlo así, yo creo que en el Leviathan y el Alfa, y yo creo que esos entran a competir, el Leviathan al menos. Entra a competir como con el M16. Yo probé los dos rifles. Dentro de un mes probé los dos. Y tengo súper clara la visión que tengo de estos rifles. Te podría decir que en calidad, como lo siento en la mano, siento de mejor calidad un M16. ¿Ya? La estructura, ¿cachai? Al tenerlo en la mano, uno siente cuando tiene un rifle de mejor calidad o no. Siento mejor calidad en el M16. Pero en precisión. El Leviathan se come al M16. Esa es la experiencia que. Y no por poco, ¿eh? No por poco. Mucho. Ahora, Pero si no lo. será un poco buscarle la potencia, regularlo un poquito para que los dos anden más o menos parejos. Sí, puede ser también. Sí, puede ser. Pero yo los probé los dos sacados de la caja, no les hice nada. O sea, así, tal cual como estaban. Y. El Leviathan, bueno, vieron, no sé si vieron el video, pero a 50 metros el Leviathan en una moneda de 10 pesos. Y el con el ¿Sabéis lo que M16. estoy? Lo que trato de explicarle de repente a la gente es que la gente, muchos videos, cuando yo partí igual que cualquier persona, cualquier cazador novato, por decirlo así entre comillas. Partí viendo videos donde decían hay que probar, el buscar, comprar postones y buscar el que mejor te agrupa en tu rifle. Yo creo que eso le queda a una persona que no sabe del tema, por decirlo así. Pero no, los tiradores que ya llevamos tiempo en el tema, sabemos que los postones tienen un coeficiente balístico donde le gusta cierta potencia o son probados con cierta potencia a 30 metros o diferentes yardas. Y yo creo que si la gente se diera el tiempo de saber manipular su rifle un poquito ajustándole la potencia que desea, no tendría para qué estar comprando tanto postón y derrochando tanta plata, hermano. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo siempre, mira, yo. Dale nomás, Carlito, dale, Carlito. Yo también soy partidario igual que Francisco probar todos los tipos de botones y eso ahí va viendo uno cómo se comporta tu rifle referente a eso y con los gramajes también. Pero lo que pasa es que igual hay un costo asociado que tienes que asumir al principio de poder comprar distintas cajas de botones y poder ver con cuál te agrupa mejor. Pero tienes que pasar ese paso sí o sí para poder saber. Porque tenéis que probarlo, si es el tema. Y siempre, como lo he dicho, ahí arroja los resultados reales, cómo se comporta tu rifle. Porque te pueden decir, no, yo tengo el M16 y a lo mejor disparo, no sé, con 15, 589 y anda bien, pero a lo mejor ese mismo M16 de otro que tenga ese mismo, no va a pegar igual con el mismo, entonces a lo mejor le va a agrupar mejor con Barracuda. Eso pues tiene que probarlo con un rifle de uno y distintas Sí. cantidades de postones. Sí, yo opino lo mismo Sí, por eso. que. Yo opino lo mismo que Dale, Carlitos, porque sobre todo en estos rifles de repente de gama baja, creo que ya lo he dicho hartas veces, pero el control de calidad prácticamente no tienen. Entonces, puede que en un rifle, por ejemplo, me pasó con el Perro 900, que a mí me agrupó mejor, ya no me acuerdo cuál, pero creo que que uno de los JSB. Y me escribieron varias personas que les agrupaba mejor el Crossman. Entonces, es así, po. Y yo creo que es porque el control de calidad no es el mismo. Y vienen unos que agrupan mejor con el Crossman y otros que vienen con el JC. Ahora, en rifles que ya son de una gama media, media alta y alta, yo creo que son más estándar. Por ejemplo, si que a mí en el FX yo sé que qué postón me anda mejor,
Y es raro que otra persona que tenga el mismo rifle me diga, no, así que a mí esta marca manda mejor. Es poco común, por decirlo de alguna forma. Por eso siempre les digo yo que yo hago una prueba con los rifles, con los pistones que tengo, y es mi experiencia con esa y que probablemente les puede servir, pero puede que exista alguna excepción y para salirse en el fondo de duda, mejor que último, que los tres que me anduvieron mejor, último, si quieren ahorrar plata, que prueben con esos tres y que de esos tres saquen el que les guste más. Es súper importante darle las mismas condiciones a los mismos postones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenéis cargado el rifle y ocupaste, no sé, po, Ah, el claro. Sí. ¿cierto? A 200, Sí. además, pues, tenéis que probar lo mismo de 200, vais a tener que darte el parte de cargar de nuevo y darle la misma, el mismo tema, porque es súper importante ese tema, porque en realidad cómo es el dulce el rifle y cómo se comporta con los postones a la misma calidad, en la misma cantidad de aire y todo el tema. Así es. Por eso les decía, porque yo estoy como en contra de lo que dicen ustedes de probar hartos postones. ¿Por qué? Porque, como dice el Fran, el control de calidad de los rifles chinitos, esto es súper mala, pero no en el tema de calidad de materiales o diferencia de cañón, sino que vienen seteadas las válvulas diferentes. Ah, también puede ser. Tiene mucho sentido Yo, eso. mira, sí, mira, yo el otro día probé un rifle de un cliente, máxima me estaba dando 1300 FPS con 18 grain. ¿1000 cuánto? 1030. 1030, 1030. Entonces yo digo que el rifle, si tú sabes la velocidad que le gusta al postón que quieres ocupar y puedes setear la válvula, por eso se están haciendo el tema de las mejoras. Si puedes setear la válvula y dejarlo a la velocidad del postón que tú quieres ocupar, no vas a tener ni un problema en la agrupación. Pero es el control de calidad que traen, porque las válvulas vienen unas bajas, otras vienen altas. Hay gente que les da 40 tiros, dicen que de repente dan 60, y como la válvula viene mal regulada, es muy variable entre el público. Por eso la gente prueba y prueba postones, pero si tú te sabés la velocidad que necesitáis para el postón, no tenéis ni un problema. Claro, esos datos tenéis que tenerlos también antes de. Claro que muchas veces también le meten mucha mano a los resortes, le dan, no sé, pues, le quitan recorrido, le dan recorrido. También es un tema de regulaciones también. Pues. Es como lo que decía el Fran, pero tenéis como saber si vienen como el son de lote, no tenéis como saber cómo viene tu rifle, a menos que tú los vais probando, pues sí es el tema. Sí, aparte que hay mucha gente que no le pega, pues yo mismo, pues tú me decís que hacerme el rifle, yo no tengo idea, pues. Yo no, nunca me meto como en las cosas internas de los rifles, y imagino que muchos de los que están aquí mirando son cazadores nomás, pues lo que quieren es comprar el rifle, sacarlo de la caja, que le digan qué postura anda mejor y vamos a cazar, ¿cachai? Por eso al final, o sea, bueno, tú por ejemplo, tú sabes, pues, ¿cachai? Tú con el postón que le pongáis, si le buscáis el punto, te va a quedar bien. Pero la gente que no tiene, que no cacha, y no sé, pues no tiene las lucas, por ejemplo, de mandárselo a alguien que se lo deje impecable, yo creo que lo más simple es que pruebe postones, pues. Y no te digo que compre 5 latas de postones de una, sino que compra una vez o dos latitas diferentes y prueba esas dos. Después compra dos diferentes y se va quedando en el fondo por descarte con la que le funcione mejor nomás. Porque tú Claro. sabes, a pesar de todo, también ya tenéis que entrar en gasto ya en tener un cron y, bueno, y tener varias cosas más que van ahí. Entonces, Que también pruebe igual, postones, pues, y a no. mejor muchos cazadores tampoco tienen eso, entonces tienes que irte más por el ojímetro, ¿cierto? Y a lo mejor lo que dice el Fran es verdad, pues vais viendo postones y vais descartando y vais viendo cómo va pegando con tu rifle, ¿no? Claro, por lo menos yo hago eso, yo hago eso generalmente cuando pruebo rifles de amigo también, o los que he estado haciendo algunos reviews, pruebo todos los postones que tenga y veo cuál anda mejor nomás. Después, si uno aquí ya quiere meterle mano, porque generalmente uno es re caliente en ese sentido, porque el rifle lo tenéis pegando la raja, weón, pero chuta, hay un video de un weón que hizo un grupo mejor que el tuyo, chuchi, se te caga la onda, weón. Ya quería empezar a meterle mano, a buscarlo quién arregla rifle para pichicatearlo, y esta cuestión es así, Es que le metís mano y lo dejás peor. la Sí, rifle pues, está si no, pregúntale al Panchito.
Oye, quería hacer notar algo del Francisco. Muy bueno el envío, Francisco, respecto al tema que hiciste el otro día justo con el Fran Toro. Así que te felicito por eso, porque innovaste en algo, llevaste al tapete algo que también es un tema, y que vais dando los tics junto con el Francisco Toro, compadre. Así que los conché notable, weón, notable, de verdad que es notable. Agradece, Carlito. Ahí el Fran estuvo conectado un ratito igual y quedó en mandar a hacer la peguita ahí al Fran. Sí, pues, ¿Cuál rifle ahí. voy a mandar? ¿Cómo? Ya sé cuál fue, ya sé qué rifle voy a mandar para Sorpresa, sorpresa. No allá. me caguen la sorpresa, weón, que son pesados. No, just. Oye, a ver, Oh, voy a no, sí, leer hay acá que la. probar. Hay que innovar. El en vivo que hicimos ese día con el Javier salió de improviso, como te decía, porque un cliente que me mandó a mejorar su P10 me pidió que me contactara con Javier para mandárselo al tiro con vinilo. Entonces, ahí Javier me dijo que hiciéramos un en vivo y yo le dije que bueno. Así que espero que le esté saliendo harta peguita a Javier. Ese día había harta, tuvimos hartos conectados. Llegamos a un pic de 130 y algo conectados. Así que se Buenísimo, agradece bueno, a la gente que nos sigue. Ahora llevamos, estamos como con 78 personas. y agradecerte Oye. agradecerte que lo nombraste dentro de ese envío, así que yo me siento igual ahí también súper bien ahí que te hayas portado bueno, compadre, de verdad que te agradezco. Oye, Punisher. Me Punisher. compadre, Frank. Te Sniper. voy. Oye, que no, que caché que te voy a meter de celular y ahí podéis ver los comentarios. Ahí se. Ahí. Del celular yo puedo los puedo ir viendo como más en directo. Voy a conectarme voy a contar el WhatsApp, ¿cómo se Voy a llama? buscar. El Listo, conectado del celular, ¿no? ¿Cómo? celular. Estoy estrenando ese Ah. celular, ¿cachai? Ahí estoy con una camarita de ría que sale del teléfono, compadre, así que me estoy pegando la grandada hoy día. Oye, ¿cómo van los comentarios? ¿Cómo van van los comentarios de los amigos ahí que están conectados? Que los Ya ahí voy a leer alguno, ¿eh? Vale. Yo creo que vamos a empezar a hablar de no extendernos tanto en las preguntas para poder, porque ya hay muchas preguntas, tratar de responder más cortito. No ¿Ya? sé, aquí dice Marcelo Fica, consulta, ¿por qué creen ustedes que la gran mayoría de las personas prefieren el P10? Lo que dijo Franz, invertir un poco más e ir a la segura. Bueno, yo creo que el P10 es un rifle que se lo eligen harto. Porque es un rifle que está más que probado ya, po. Mucha gente lo tiene y se sabe que es un rifle que agrupa bien, anda bien. Hay harta gente ya como Francisco que por decirlo así, como experta en esos rifles P15, P10, y pues, lo mandan a la segura, po. Lo mandan, los dejan tuneados, por decirlo así, y sin complicaciones, po. No es un rifle que sea como desconocido sus internos ni nada. Yo creo que por eso, no sé ustedes. Yo encuentro súper importante que hay que ver la parte que es súper tuneable el rifle. El P10 tanto como el P15 son súper tuneables, son de un costo súper accesible que al final lo hacen con poco arreglo. Es una Claro. opción, ¿no? Y pudiera que ver el tema del bolsillo también. Y hay que tener uno que cumpla la pega. Yo, compadre, yo tuve el P15, me dio cualquier satisfacción antes que me lo robaran, después de eso no. Pero no, yo me quedo con los mejores recuerdos. De hecho, tuve hasta un PR900, también me dio buenas satisfacciones. Entonces, yo creo que hoy en día un rifle, el P10 en el caso que es súper tuneable, es súper manejable y eso es importante. Sí. Yo creo que en rifle de bajo costo, mucho en su tiempo le tiraron caca, por decirlo así, a los chinitos y todo eso, ¿eh? Pero yo creo que si no vas a competir, no es necesario tener un rifle de gama alta, hermano. Yo creo que con uno de bajo costo, de bordeando los 400 mil, solamente para cacería, basta y sobra. Yo opino igual, ¿eh? Yo opino igual. Con un P10 no. Para cazar no necesitáis más. Escucho tu eco. Sí, estoy bajándole, no me retí, Fran, no me retí, estoy justo en eso. Regalitos. Ahí Consejo está. para P10, le tengo un supresor IRA.
y seteado a 900 FPS. ¿Qué otra mejora? Bueno, ahí el experto Francisco, ¿qué otra mejora puede hacerle? Alexis Vicencio pregunta. Mira, con lo que se le está haciendo de cuando yo empecé con el tema del tuneo, que fue el primer rifle que tuve yo, PCP, fue el P10. Se le hace coronado a cañón, se le cambia el resorte para dejar el martillo flotante. El típico cableo que queda en los rifles, la mayoría de los gama alta, algunos también lo traen. El seteo de válvula, que es lo esencial, y son ajustes de algunos tornillos que se van soltando con el tiempo para que el bol enganche bien, para que el seguro sea sensible al tacto y no sea tosco. Son como las Mira, mejoras que se le hacen igual a los son rifles. varias. Entran varias mejoras, dicen muchas más, pero yo por lo que las personas que hablan, que dicen que hay muchas más, no he escuchado por ahí que saquen más de 100 tiros. Eh, Mira. yo, yo al P10 y al P15 le estoy sacando entre 80 a 90, de los 220 a los 110 aproximados, y los tiros regulados, pero casi casi parejo. ¿Y normalmente cuántos tiros dan? Dicen que de fábrica dan 60, pero como el control de calidad es malo en el seteo de las válvulas, hay gente que les da 40 tiros con 18, hay gente que Ya. les da 60 tiros, a otras que les da 50. El otro día me habló una persona diciéndome qué es lo que le podía hacer a su P15. Y yo me dijo, pero agrupa súper bien, me dijo, esto me está dando 80 tiros. Y yo le dije, no tiene que hacerle nada, porque más que eso no le va a sacar. Y más encima estaba tirando 18-13. Claro. ¿Cachai? Sí, perfecto, perfecto. Aquí les parte y se agradece todo esto. Uno que es novato, cuando uno ve sus videos, lo motivan ahí por más. Gracias, muchachos. Pone aquí les parte. Saludos, Aquiles. Buenísimo. Juan Carlos Garrido dice, ¿qué opina el Fran sobre los cazadores que se creen mejor por usted? Me espera, ¿se hay quien a preguntar eso? Que los Ah, cazadores que por el de se... la ¿no? Sí. Ya. Que... De los cazadores que se creen mejor por ocupar armas de fuego en vez que las de aire. Vi que tuviste una discusión con un viejo pelado, mi papá. Sí, bueno, lo que opino de la... De eso lo escribí en el muro, pues. No me gusta que la gente que ocupa solamente armas de fuego miren en menos o se crean más porque cazan con armas de fuego y de broma o en serio, no sé, dicen nada, que los de rifle son paniñitos, que los de cazadores de verdad cazan con armas de fuego. Yo no considero que eso sea así. Yo partí cazando con armas de fuego, sigo cazando con armas de fuego y no considero que eso me haga más cazador o menos cazador frente a alguien que caza con onda o con guache o con lo que sea. El cazador para mí es uno solo nomás, ¿cachai? Y lo que ocupo para cazar es netamente que la herramienta nomás. Y si se creen o si creen que se sienten más hombre o más macho por el arma que ocupan, yo creo que ahí están mal. Eso Bueno, opino en realidad. yo comparto lo mismo que tú, Frank. Bueno, yo también tuve un paso gigante por el tema de la escopeta, por ahí, por la pólvora igual. Pero tampoco me, para mí, sin duda, hoy día cazar, y tal como dice Frank, hasta con una onda soy feliz. Y la idea hoy día es compartir la misma pasión que ser cazador y respetar las mismas leyes como cazador. Tanto como con aire comprimido, con pólvora, tenéis que respetar las mismas, las cuotas, todo el tema. Así que no, para mí no se hace más ni menos estar con el tema de cuánto. Por ese tema, sí, yo creo que hoy día Nada, bro. tener un rifle también es una ciencia, porque también es una forma distinta de cazar, que también tiene mucha ciencia, es una bala, ¿cierto? Perdón, un postón, en este caso abatir algo, ¿cachai? En cambio, la pólvora en este caso tiene miles de perdigones que salen desde el cartucho, tenéis tenéis, ¿cómo se llama? Tenéis más propenso a matar un ave o un conejo, pero podréis más mucha munición, pero acudía para mí, el expertise que tiene como un cazador en aire comprimido es mucho mejor. Mira, vi que harta gente se fue por ese lado, pero a lo que apunto yo no es eso. Si yo no digo que, yo no hablo de que sea más difícil o que sea más fácil, o si matáis más o matáis menos.
Eso, si cae un gallo que es seco con el rifle, lo más seguro es que mate más que un gallo que no sea tan bueno con la escopeta, y viceversa. No digo que sea mejor una cosa que la otra, ¿cachai? O más difícil o más fácil. Simplemente que cada uno case con lo que quiera y que se respeten, porque pocas veces he visto a los que cazan con aire tirarle caca a los que cazan con armas de fuego. Pero sí veo que los de armas de fuego le tiran caca a los que cazan con aire. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué harán eso? ¿Y sabes lo que pienso? Que se deben creer así como más machitos o más bacanes porque disparan un arma de fuego. O sea que su sentido de hombría o de ser macho alfa depende de un arma. Qué triste, weón. Bueno. Eso pienso yo, weón. Oye, hablando sobre el tema de arma y rifle, yo Oye, acá recuerdo está. cuando me Dale. escuché bien, ¿no? Sí, te escucho bien. Dale. Cuando yo empecé en el tema de las competencias, netamente porque yo no tenía dónde salir a cazar aquí en Peñaflor, pues súper hay súper poco dónde salir a cazar, ¿cachái? Y me metí a lo que es la competencia. Y en los grupos, cuando empecé a entrar a los grupos de caza y todo eso, había un debate sobre los cazadores, le tiraban mierda a los que competían. Y yo encuentro que va totalmente de la mano. Qué raro, Totalmente. weón. Eso no me ¿Nunca había tocado. Pero... viste un debate así en los grupos? No cachaba esa crítica, weón, y no. ¿Y qué decían? Sí, pues, que es crítica antigua, es que, no sé, pues había toda la pelea de que los cazadores disparan a pulso, que los competidores disparan sentados de un banco, que no es lo mismo. Y yo que participo tanto desde el punto de cantecería como también del punto de competencia, yo creo que están totalmente errados, porque en mi experiencia, cuando yo partí compitiendo, aprendí tanto. Cuando llevé todo mi conocimiento a cacería, es difícil errar un tiro porque sabéis compensar viento, corregir torretas. Y cosa que un cazador no sabe de repente. Claro. No sé qué opinas tú, Carlito, ¿no? Yo siempre he sido cazador. Pasa que igual, claro, lo que tú así practicáis más porque estáis haciendo práctica también. Y eso al final es lo que te hace. Te hace saber mejor cómo es tu rifle, cómo se desempeña tu rifle, cómo es el balance de tu rifle, todo el tema. Tenéis un tema, tal como lo dijiste tú, la compensación y todo. Nosotros como cazadores también tenemos la compensación. Sabemos cómo está el objetivo también. Ahora, pero sin embargo, por ejemplo, tu caso es un poquito más claro porque practicáis más con el tema. ¿Cachai? Tenéis, no sé, pues, tiráis, no sé, quizás cuántos puestos tiráis. Y vais teniendo, sabiendo cómo es tu rifle, prácticamente. Coronavirus, coronavirus. Coronavirus. El coronavirus. Johnny Viru. Johnny Es Viru. un poquito para acá, Tómate el tecito nomás, Francisco. aquí, con mi chanchito, mira. Mira, Oye, está. oye, 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 espera, Carlito. No, es Dale. que no. Oye, muestra la taza, por favor, Francisco. Va a tener que mandarle una taza de regalo a este weón. No, mira la taza que tiene. Oye, No, no, güey. Eso ¿qué? no es de cazador. Pues mira, aquí lo que es un chanchito. Oye, me la regaló mi señora con todo el amor del mundo, weón. No te va a aceptar más la casa, ¿viste? Weón, por No, es que bueno, en vivo tenéis que tener uno de Punisher Varas. Oye, oye, Fran, que imitación. tengo aquí. Bueno. No, si no, si me acuerdo, no se me ha olvidado. Voy a mandar a todos más. Ya cambié el logo, así que voy a tener que renovarlo. A ver qué Oye, lo voy a hacer. voy a empezar a cobrar interés por el tiempo, ¿ah? Toda la gente que le tengo un montón de regalos aquí, que bueno, le pasé el tema a un amigo, Mauricio Hunter. Él está mandando el envío de a poco, porque como yo trabajo en Santiago, no tengo estado pero full. Y así que tengo otro montón de cosas ahí, ¿cachai? Así que quiero pasar el dato de que las personas que se ganaron los premios con la Almería Aconcagua Deporte, la tienda del deporte de la Playa Aconcagua, después de la cuarentena vamos a pasar todos los regalos que tenemos acá. Todos los regalos que se hicieron el envío y se ganaron para el día del papá van a ser enviados, así que estén atentos ahí, muchachos. Oye, un Oye, saludo quería para nombrar pa una, pequeño quería Juan. hacer una mención. Ahora soy vendedor oficial de la tienda Aconcagua Deporte, así que necesitan ¿Ah, en algo, serio? digo, sí, compadre.
Buena, compadrito, ahí para que se saquen unos descuentos. Por supuesto, Los siempre. botones, y los botones. Oye, quería hacer una mención Oye, especial. mira, mira, mira el comentario, está mi señora conectada, mira, dice, telo. Ah, dice, se la regalé yo. Para antes la tirar la oreja, bueno, ¿viste? No, no No, estaba bonita la taza. Bonita, ¿no, Fran, la Oye, taza? oye, un saludo para ella, y súper amorosa. Súper amorosa, la verdad que estuvimos compartiendo ahí un asadito todo y lo pasamos muy bien. Concepción, muchachos. Concepción. Así que mandarle un abrazo gigante para Concepción. Oye, aquí un saludo para pa Pequeño Juan, que está siempre ahí, está comentando también los videos. A Rodrigo Sepúlveda. Ahí dice Rogelio, Juan. Rogelio, ¿para qué, hermano? En delante me habló antes del en vivo y espero le haya ido bien en la casa. Ahí puso, dice, volví, me fue como el hoyo, puso. Rodrigo Casal y me dijo que le mandara un saludo y que si se conectaba al en vivo. Y ahí está, le fue mal. Una mención especial también dentro del envío a Rodrigo Sepúlveda. Me va a mandar unos regalitos para regalarlos dentro de los envíos que hacemos acá, Fran. Así que él tiene su emprendimiento hace cosas muy bonitas de artesanales. Hace reloj cucú, ¿cachai? Hace autitos artesanales, compadre. Así que cuando me haga el envío de los regalos que tiene para el canal, así que se los voy a mostrar, muchachos, y de verdad que son muy bonitos. De hecho, manda a Estados Unidos su arte. Así que hacer la mención especial para mi amigo Rodrigo Sepúlveda. Oye, Pancho, aquí Le mando. Hernán Pérez dice, Francisco, ¿podrías hacer un video enseñando a modificar el P15? Ahí queda Bueno, ahí sin te pega. quita, ahí te queda la pega. Algo, que queda la pega. Oye, yo, como, bueno, muchos saben que tengo un video mejorando el PDI en YouTube, pero dentro de igual hay muchas consultas, hermano. Demasiadas consultas. Así que de repente dentro de hacer un video y no hacerlo, es prácticamente que se comuniquen y explicarle detalladamente uno por uno, de repente es mejor que a todos. Oye, el pequeño Juan aquí, el pequeño Juan, bueno, yo creo que hay aquí hartos lo conocen. Él es dueño de una tienda y él es estirador y cazador hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y él pone aquí que las tres cosas son diferentes, pero lindas a la vez. La caza con aire, la competencia con aire y caza al vuelo son las tres excelentes. Es una opinión de alguien que practica todas las disciplinas y dice que son diferentes y que las tres son igual de buenas, no es una más que otra ni mucho menos. Bueno, yo Sí, tengo hermano, más que debatir. hace un par de años atrás en un campeonato donde andaba el tema del tiro platillo, así que es muy buen tirador del tiro platillo, así que le mando un saludo aparte bien. Igual lo conozco en Sí, yo creo persona, que más es chiquitito. bueno, es bueno para la escopeta, es súper bueno para la escopeta. Buenísimo. Yo lo conocí en Fieltar, lleva al pariente Figueroa y es un oso, hermano. Es un oso, ese hombre. Es como de mi Oye, porte, hermano, pero. si yo me sacaste una foto con él, weón. Parezco ya el llavero, weón. Súper buena onda, ¿no? Siempre está saludando, siempre de De repente pregunta cosas por chat. es muy Digo, un saludo simpático, para él. muy buena Oye, persona. Y es raro porque uno lo ve como grande, así, y uno se imagina como aquí, no sé, como que es pesado. Y es todo lo contrario, pues. Me llamó la atención eso. ¿Ah? ¿por qué no le respondía a Fernando Matías Guerrero Gómez, que dice que di algunos tips para nivelar las miras? Yo no escuché, Carlito, disculpa. Bueno, había Fernando Matías Guerrero Gómez. ¿Algún tip para colocar las miras, la nivelación? La otra vez hablamos de eso. Es medio complicado explicar aquí cómo poner una mira así como hablando nomás. Pero lo importante es que esté nivelado el rifle primero, que ponerle un nivel al rifle. Después, y después en la mira, en la torreta de la mira, yo pongo otro nivel, ocupo dos niveles. Y ahí cuando los dejo centrados, ahí recién empiezo a apretar. Eso básicamente.
Buenísimo. Oye, Sé que tenés que está. hacer un video sobre eso, Fran. Oye, Te dicho viene un video, te Figueroa. viene un video teniendo a nivelar las miras. Oye, Ah, dice Cristian, buenísimo. disculpa un poquito, dice No, Cristian pero Figueroa. tú. Aún tengo Ah, la foto. me tiraste la pega a mí. Oye, dice Cristian Figueroa, dice, aún tengo la foto con la macha. ¿Quién puede explicar a El ustedes todo Oscar. esto? El Con Oscar, la macha. hermano. ¿Ah? Mira, espérate. Voy a buscar una foto que sale. No, sale del. Es que cuando fue la fiesta de Fiel Target, el Fran mandó un saludo por un video, a través de un video. No sé si te acordáis, Fran, Sí. de una fiesta como de gala que hicieron. Sí, me acuerdo. Ahí fue el pequeño Juanpo y le pusieron la macha y el oso, parece que los con el pequeño Juan. Y son, mira, te voy a buscar los monos que son. Saludos a Brian Flores, que dice ahí, saludos desde Concepción. El que Ricardo Vicha dice, bueno, Carlos, tírate un buen descuento con los postones JSB. Buenos días, los postones JTP están agotados los 18-13, pero estamos haciendo lo posible por tenerlo. Pero voy a consultarlo, muchachos. Ustedes saben que yo siempre saco alguna promoción y buenísimo. Oye, van a Ya. llegar. Dale nomás, Dale, Panchito. dale. No, que en ese carrete, por la pregunta que me, el comentario que estáis leyendo, el pequeño Juan le decía, no sé por qué andaba con un polar café, ¿cachai? Y a los que se supone que era la malla, pues mira. Por eso. Buenísimo. ¿Sí? Eso te hicieron la pregunta porque así le pusieron al Oscar y al pequeño Juan. Buena. Saludo a la Elena Retamal que está conectada también ahí. Los mando un saludo, muchachos, también. Elena Retamal que está conectada también. Oye, hay una diferencia, pero están preguntando cuál es la diferencia entre los Artemis y. ¿Dónde Y está? los Se me fue. Alemania, los Black Moose y de eso. No, lo Exactamente. mismo, ¿no? Es la misma, ¿no? Lo Es la mismo. misma. Son hombres, ¿no? Es la misma fábrica, pues los fabrica SPA y son distribuidores los que están aquí en Chile nomás. Esa es la respuesta. Es la misma fábrica, no has preguntado el nombre, ¿no? Saludo a Guillermo Sepúlveda que pone ahí un saludo para los tres, que referente en la cacería y competencia. Bendiciones. Así un abrazo grande para Guillermo. Saludos al Alejandro Caro también, ahí un buen amigo ahí. Me ayuda también con el canal y me ha mandado algunos regalos para repartir también. Así que mandarle un abrazo gigante al Alejandro Caro. Yesenia Belén, un saludo ahí. Yesenia Herrera dice, Franz, yo recuerdo tus videos. Espero que sean de cacería. Oye, es mi ¿Ah? señora, weón. Es mi señora. ¿Ah? ¿Y qué video? ¿Qué video dice? Los que grabamos durmiendo yo gallo, hermano. Oye, oye, que son pesados esto. Yo estaba raja durmiendo con el Felipe Wet. Teníamos competencia el otro día. Y este bueno es grabándome así, weón. Y yo raja, metiéndome palo en la nariz, weón. Oye, ¿cuántas personas tenemos conectadas en vivo, Francisco? 70 personas, no hemos bajado de 70. Buenísimo, compadre. Agradecer a las 70 personas que están esperando, o sea, que están conectadas y que. Puta, me siento súper feliz por ese tema, hombre. 70 personas esperando que hablemos algo interesante. Claro. Puro huevo, no. Oye, pregunto, Fran, ¿por qué Retiro. no estáis con la piscola? Me están preguntando ahí. ¿Por qué no estáis con la piscola, Fran? Estoy tomando cerveza. Mira, ahí está. No tenía piscola. Ahí Esteban Bustos puso, ¿qué es el PR900R? ¿A cuántos metros de efectivo para conejo sin levantar mira? Es que eso va a depender de la distancia que lo colime, pues, si no quiere levantar la mira. Ahí anda policialcito, anda dando jugo ya ahí, Fran. Tomás Orellana dice, una pregunta, si soy menor de edad, ¿puedo sacar el permiso de casa menor? Lamentablemente no. No. Ahora, yo, esa pregunta me la han hecho hartos niños,
o no tan niño, en realidad adolescente. Y bueno, y lo que yo les digo siempre es que si bien legalmente no pueden casar, yo les digo que si van a hacerlo de igual forma, no pueden sacar su permiso, que igual se lean la cartilla, que aprendan bien las cuotas y todo, y que, bueno, si tienes muchas ganas de casar y están en su campo, que lo hagan, pero que lo hagan de forma responsable, siguiendo toda la normativa que dice la cartilla del SAC, que aprendan a reconocer las aves, las cuotas, y que respeten eso que es la idea del permiso. Inclusive en el tema de la delante estábamos por interno conversando con Carlito y hay un niño que me habló la otra vez, tiene 15 años y se llama Joy Cura, algo así. Y tiene YouTube y sé que tiene como aviones con seguidores y él en toda la muerte también. Tiene 17 años, el otro día estuve hablando con él Ah, sí, igual hablé y el con el Dorian. Dorju. Sí, con el Dorian. Dorian. Sí, tiene como 13.000 seguidores. Sí, Sí. cuidado. Como en Sí, un van mes. bastante El bien. otro Van día como 10 niños menores de edad. hablé el otro día harto con él. Es súper simpático, ¿eh? No sabía que tenía 17. Pero es un chiste, yo me cago en la risa con sus videos. Y le dije, tenéis que darle duro ahí a la onda Lo cómico. humorística, por decir. Porque, de hecho, el otro día estaba con mi polola, weón, viendo sus videos y estábamos los dos cagados a la risa, weón. Es muy chistoso. A mí igual me pasa, yo igual los veo los videos de Dorkun con mi señora, bo, cuando sube videos, y también me cago la risa, y siempre le Sí, digo que weón. es el plus que tiene él para Sí, sus weón. videos. Es su fuerte, Siempre lo ve es simpático. porque se ríe con los videos, a pesar de que dure mucho, pero en cada minuto que avanza el video Me de cagaba la risa. Dorkun, te cagáis de la risa, bo. Que un libro abierto, en cada minuto pasa, o se cae, o si el postón que no tiene postón, o le Sí, güey. para afuera. En el ¿Cachai? fondo es como un compilado de las cosas chistosas que nos pasan a todos cuando casamos y Sí. él las pone todas pues, y le pasan mucho pues, entonces es divertido. Sí, por eso le digo. No, y le siga. Manda audio Gajardo Reyes, saludos desde Peralillo. Oye, Claudio, muy buena la cortada, Claudio. Ahí Jorgito Andrés Toro, un saludo grande, maestro. Dice, grandes pensadores, pero aún mejores personas, Fran y Francisco. Jorgito, hermano de Angélica, si no me equivoco, de Esteban de Fiel Target. Así Ah, que un Toro. saludo grande. Sí, Jorgito Sí, Toro. vos. Súper buena Sí. persona el hombre ahí. Sí, Saludos, simpático. Jorgito. Él le vendió un Wildcat a un amigo mío y le salió súper bueno. Y ese Wildcat se lo ganó. Se gana del evento, sí. Sí. Papá, En ese evento. Fernando Matías Guerrero sobre los postones. Ahí no entendí. El Creo que estábamos hablando. Hernán Espinosa dice que manda saludos de Puerto Montt y dice si es que tenemos algún comentario del Sumatra. Claro, sacando el tema del peso, porque era obvio que es lo primero que yo digo que es muy pesado. Me gusta el calibre 25 y dice que está caliente por comprárselo. Yo he disparado una vez el Sumatra a 50 metros y andaba bien, pero he escuchado que sobre 80 metros ya no es tan preciso. Eso es lo que podría decir yo. No sé si ustedes saben algo No, yo no del tengo Sumatra. el gusto de probar ese rifle. Lo que sí dicen que es una máquina en potencia y todo eso, pero Sí, es referente a la potente. potencia, la potencia no hace al rifle, sino que la medida justa para tirar el pistón, la velocidad justa. Claro, Ya, pues. tema más que conversaba ese también, de que la precisión es lo que en el fondo buscamos, es lo que se debería buscar más que la potencia. Ahí llegó yo pura Hunter, por si acaso. Ahí está saludándolo a todos también. Hola, ¿cómo están? Puso. Así que saludo para él igual. El Rogel Saludo está igual. tomando el té, Saludos Franz. desde Los Ángeles. Ya, muy bien, gracias. Los saludo.
Alejandro Caro, listo, cuando quiera le hago la funda para la cortapluma, ponen. Compadre. Compadre Alejandrito, compadre. Muy buen amigo, compadre. Así que agradecerle ese gesto, compadre. Pero usted sabe, si me la regala, yo la regalo igual. Si para mí, Oye, en compadre, la voy a guardar. No se preocupe. octubre, Pequeño Juan dice que en octubre llegan los JSB. Lo otro que van a llegar los postones de FEX. ¿Sabían eso, no? No, no tenía idea. ¿Cuándo? No sé cuándo. No sé cuándo, pero pronto. Yo creo que antes de que los JCB va a llegar una tanda de los postones de FEX, que en realidad los hace la fábrica JCB. Y yo espero que tengan un mejor control de calidad, pero son los mismos pesos y todo. Lo bueno es que llega, van a estar llegando aparte de los JCB, entonces de repente si no hay JCB, FX va a ser igual o mejor. Y en relación de Yo aprecio, creo que mejor, ¿en relación a qué pero cosa, Carlito? varían precio igual. Ahí no sé, no, los precios todavía no sé, pero espero que no estén Alejado. tan alejados de los otros. Y si es que están alejados, ver si es que realmente vale la pena, porque si son mejores o no. Quizás Claro. para competir se pueden ocupar eso y para cazar los otros, no sé. Sí. Hay que darle lo que decía. Hay muchas personas que ahora se están cambiando a los postones Apolo porque están cumpliendo bien la función para la cacería. Sí, ese Sí, también yo los probé también eso en el Leviathan y sí andaban bien. bastante bien. Oye, Para está cazar, preguntando el Juan Pavernal, le pregunta P10 o P15. Yo tuve el P15, pero me voy más por el P10. yo por el P10 igual por la calidad de materiales. Mejor Yo igual calidad pedía. P10, P10 todo el Sí, rato. sí, sí. Porque de partida al P15 hay que sacarle los conos esos que traen de silenciador. Así, llegando es que lo primero que hay que hacer. Ahí ya tenía, no sé, 30 lucas más al tiro. Sí, porque tienes que comprar el kit que Acuña lo tiene a 35 o 40, Claro. si no me equivoco. Ya vos piensa, ya tenía el Ya tiro 40. sumáis Tenía el tiro la 40 lucas más de partida. claro. Y el P10, ¿no? Mejor calidad del P10. La calidad del cañón, el P15 es súper delgado. O sea, El P10, ahí le quitaron peso como al P15. si lo único malo que tiene el P10 es el peso, en referencia al P15, el peso, pero lo demás se lo Y lleva un el poquito P10. el Volt, igual de repente como que es medio tosco para trabar. Como que le cuesta trabar de repente. Pero Oye, después te acostumbras, ¿eh? Te acostumbras igual. aquí preguntan, Frank, ¿cómo te fue con el 4,5? Mira, hoy día me mandaron, todavía no me llega la pieza, pero hoy día ya la tienen lista, hoy día la fueron a, me la iban a mandar hoy día, pero nos podían mandarlo a domicilio por Starken, creo, así que mañana me lo envían y me debería estar llegando el viernes, así que la otra semana ya. Ah, pero no tengo postones. No tengo ¿En postones. Sí, serio? lo tengo ahí el rifle. Oye, la pieza Está el te la rifle. hizo Juan Allende. No, me la hizo el José de Talca. Trabaja realmente espectacular. ¿Ah? José Castillo. Y el José Castillo. Oye, seco, 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 seco. Así que los que me pregunten por alguna pieza como para modificar un P15 o alguna cosa así, el Volt, todas esas cosas, trabajo de tornería, 100% recomendarle. El José, la pieza que tuvo que hacer para el FX no es fácil. Es la aguja que empuja el postón, ¿ya? Igual tiene hartas cositas, tuvo que hacer el agujero, ¿cachai? Con las medidas exactas, y me mandó una foto y realmente espectacular el trabajo. Así que 100% Sí, recomendado. yo igual recomiendo harto al José, de repente hablamos igual por WhatsApp y no, el hombre le pone. Y aquí en Santiago recomiendo harto a Juan Allende. Juan Allende también es Sí, también se sabe que trabaja bien. un hermano tornero que hace excelente pieza y le pega todos los rifles. Y la otra persona que yo recomiendo para modificaciones, que yo, las mantenciones y cosas así, que yo soy re malo para hacer las mantenciones, pero en alguien que confío para los rifles FX, que para mí es un experto
en Riff FX es el Omar Alvear, que es de Viña. No sé si ustedes lo oigan. Pero él trabaja muy, muy, muy bien. Trabaja con gente que casi trabaja en tornería, que son armeros de armas de fuego. Y gente que viene ya por generaciones, que el abuelo era armero, así, entonces son secos. Y él trabaja muy bien, es muy, muy responsable, también lo recomiendo. Hoy de partida saludo a Juan Alonso, no sé si estará viendo el video, pero es mi sponsor, Casa 342, ha aportado un 7 el El nuevo Alonso, así youtuber. que un saludo. ¿Ah? El nuevo youtuber. El nuevo youtuber, El nuevo sí. youtuber. El otro día le puse, oye, no estoy quitando la pega. Y me puso, no, si ustedes son los capos. Nah, se Le hace el gané el weón Alonso. nomás. Se hace el weón nomás porque anda comprando GoPro. Ahora yo le mandé una GoPro Tío. con el lente. Y ahí andaba grabando. Y bueno, sí, le picó el bichito. Me preguntan aquí por los gramos de los postones y la velocidad adecuada de cada uno de ellos. Te hayan probado con experiencia. Mira, hay una página, Fernando Guerrero. Hay una página que si tú pones como CB Pellets, CB que significa coeficiente balístico, te salen como todos los coeficientes balísticos. Y no, estoy respondiendo algo que no me preguntaron. mira, yo te puedo decir en JCB. Haciendo efecto la Me fui por cerveza. las ramas. Me fui por las ramas. Los tres postones, mira, en 15,89 grain de JCB, yo lo he disparado desde 8,80 a 9,30 y me han dado bien en estas velocidades. En diferencia. El 18 grain anda bien entre 8,70 y 900. Y el de 25 grain, ese de 900 para arriba, anda bien. Yo lo estoy tirando 9,60. Esos son como los datos que te podría dar para JCB. En otros postones no sé. ¿Dónde se fue Carlito? Se está yendo la Aparte batería de... del celular. Estoy haciendo todas las conexiones para cargar el teléfono, compadre. Hernán Pérez Acuña dice: gracias por sus videos, ayudan caleta para aprender y sirven para para cortar los turnos en la pega. Soy cazador desde los max. Desde lo máximo que he tirado es casi a 100 metros. ¿Cuál sería la distancia para colimar? Soy cazador de lo máximo. Yo, mi rifle, siempre lo digo, los colimo a 50 metros. Esa es la distancia que siempre colimo mi rifle. Yo colimo 25. No, no hago tiro a los snipers. Por eso colimo, colimo los 25 nomás. Creo que es suficiente para pa cacería. No necesitáis más. Saludos de Puerto Montt. Ah, el de Sumatra. Saludos a Patricio Jara de Los Coches. Se curó el Fran puso. Moncho Antonio Carreño Valdés dice, ¿qué opinan sobre la marca Brocot? Yo no he tenido el gusto de dispararlo, pero Oscar por ahí una vez lo tuvo el Bantam, si no me equivoco. Y creo que el cañón era súper delgado y si pasabais los 810 FPS, que lo que a lo que viene seteado no agrupa nada. Porque el cañón es muy delgado, decía el Oscar, y vibraba mucho al subirle la potencia. Yo lo Brocock he disparado el Commander y es bien preciso. Es el único que he disparado. De hecho, lo disparé hace poco, hace como 2 semanas en Curicó. Fui y disparé con mi amigo Raymond y a 50 metros estaba haciendo él como 235 puntos más o menos. Que es muy bueno, con 18 grain. Así que bien, bien preciso el rifle. Un saludo ¿Algo? a Cristian Cebolla, amigo mío, con el que realmente vamos a disparar. Un saludo para él. Oye, les cuento algo. Casi me mandan a cagar el puerto un buque. ¿No? Uy, conecté el largador, compadre, hice un medio corte, pagué la luz, pagué todo por acá, compadre. Así que a cagar el ciclo, compadre, que los cabros chicos oscuros. Oye, Están yo, respondiendo a la pregunta que estaba diciendo antes, yo tuve el Brocop Pantan Sniper HR. Oye, para mí era buenísimo, buenísimo.
me daba muchos tiros, sí, pero lo que me mató ese rifle era que era el peso, compadre, era muy pesado. Así que lo que es el Brocot, para mí, que yo tuve Brocot, es bueno. Pero no muy, comparado con el FX, bueno, el FX se lo lleva por lejos, pero sí, quiero decir que igual me dio buena satisfacción. Aquí José Rob dice, para cacería, ¿hay infantería que recomiendan en miras telescópicas? ¿Una primer plano focal o segundo plano focal? ¿Qué es más cómodo para usted? Yo hasta ahora he ocupado solamente segundo plano focal, pero para cacería, si te gusta andar moviendo los aumentos, si lo mueves, una de primer plano focal tiene la ventaja de que no, la compensación de 1000 dots va a ser siempre la misma, independiente la magnificación que tengas en la mira. No va a variar el... Yo igual ocupo segundo plano focal, así que me gusta jugar con los 1000 dots y que varíe. Yo también ocupo la Valiant en segundo plano focal. Bueno, la Valiant son puro segundo plano focal, pero buenísima la cacería. Y no tengo nada que decir sobre la Valiant. Buenísima, buenísima, buenísima. Así que siempre ando recomendando, igual que el Frank. Muy buena la Valiant. Sí, parece que ese que me acaba de cazar. Nítidas, Preguntan aquí, Francisco, ¿qué pasó con tu P15 con cañón de alta gama? Súper bien. Impecable. Lo que pasó que yo, como me calenté por el bullpen, el P15 se lo vendí a mi hermano y por el cañón subía mucho el tema monetario. Vendí el cañón aparte y no alcancé a hacerle como el video, pero ese rifle estaba agrupando como en una moneda de peso. Cambia bastante. Inclusive le pusimos, el cañón se lo vendió una persona, un amiguito mío de Talagante, se lo puso a un P10. Lo hicimos calzar ahí, por acá, lo hicimos calzar y a 75 metros te está agrupando en una moneda de 100 pesos. Buenísimo. Yo tengo un amigo que tiene el P15 con un cañón CZ, compadre. Envidia. Yo envidio, compadre, cómo pega. Así que no, anda súper bien. Oye, Fran, ¿a cuánto FPS creéis que es bueno tirar el Hades? Porque hay una pregunta, se me pasó ya por aquí, me estaban preguntando que cómo anda el Hades con el P15. En realidad yo no sé cuánto es los FPS que le gusta ese postón. Mira, yo ese postón lo he disparado a 920, a 910 y anda bien. Y lo he disparado a 800 FPS, 790 y anda bien también. A 790. Sí, en el compact lo he disparado a esa velocidad, a 790. Y he matado a tórtola a 100 metros. Así, bueno, yo no tuve la oportunidad de hacer una agrupación, pero no la subí porque no me gustó. Yo creo que, bueno, no sé, muchos saben que cuando el clima está muy frío, afecta la potencia de los rifles. Sí, Y vos, más baja. baja demasiado la potencia. Como 30 FPS, la otra vez estaba viendo yo que me bajó. A mí en un impact una vez llegué a las 8 de la mañana a competir y me bajó casi 100 hermano, casi 100 FPS. Así que todo tienen que tener en consideración eso. Bueno, ese día hice las pruebas, no sé cuántos grados habían, pero estaba súper helado después de una lluvia. Y la agrupación del postón, en realidad no llevé el Chronic para hacérsela, pero la agrupación se abría demasiado. Así que yo creo que debe ser, como es 1589, debe gustarle un poquito más de 860. Yo creo. Para la persona que estaba preguntando por ahí. De que agrupa bien, agrupa, pero hay que dejarlo el rifle para la potencia que le gusta ese postón. Mira, yo con los 15 grain, 15,89, pero no Hades, el normal, a 7,90, a 25 metros, es una moneda de un peso. A Oye, 25 metros. que no quería tocar un tema, por ejemplo, que tú dijiste por el tema de la cuando está más nublado, cuando es neblina, igual afecta igual la altitud y la densidad también, por eso también te baja harto el FPS también. Es un tema muy medio que uno tiene que saber ahí. Cuando yo el otro día estuve viendo los videos de un francotirador y hacía mención a ese tema, que aplicaba mucho el tema y bajaba mucho el FPS por la densidad y por la altitud también que tiene en ese momento. Así que muy buen dato que sacaste, Francisco.
Sí, todo lo. Es que muchas personas piensan que solamente llegar y disparar, personas que de repente no saben qué compensar los tiros con 1.000, 2.000, o no hacen una tablita para saber, para aprender a conocer su rifle, lo que le explicaban delante por competencia. Pero también son hartas las variantes, en el clima afecta demasiado. Lo mismo del viento, cuando pega de espalda, cuando pega de frente, cuando va cruzado. Eso es lo que se aprende en el tema de competencia. Sí, de hecho aquí tenía anotado y estaba justo. Mejora bastante. Mira, justo tenía anotado eso y lo tenía anotado el otro día. Y dice, ¿cómo hacer un disparo perfecto? Varios, y un disparo perfecto. ¿Qué es lo que hay que tener antes de conocimiento antes de? Dice, asegurarse que la mira esté bien colocada, ¿cierto? La caída de gravedad, la deriva por el viento, todo lo que acabas de hacer. A mayor distancia debe confe. O sea, a mayor distancia tienes que tener visto el tema del viento, la deriva por rotación de la Tierra también, que es súper importante. Efecto Renoli. Exactamente, la actitud, la densidad y la agrupación que tú el postón estás ocupando también, que es súper importante. Esos son como los datos que tú tienes que tener en consideración cuando, para hacer un tiro perfecto. Buen dato ahí, lo tenía ya anotado. Sí, que el otro día estoy viendo un tema de un francotirador y me llamó la atención, pues, ¿cachai? Todas las variantes que tú tenés que tener para hacer un tiro perfecto. Y está dentro de eso justamente lo que estás conversando tú. Y como yo lo he Yo lo que dictado. he escuchado que en el tema de los francotiradores, lo que he escuchado que ven hasta la rotación de la Tierra. Es por eso. Efecto de Renoli. Pero para el tiro con arma de aire no aplica mucho. Eso es para distancia ya sobre 1 kilómetro. Y va a depender también del punto de la Tierra que tú estés. Si estás cerca de un hemisferio o estás cerca de la línea del Ecuador. Todo eso implica. Eso ya es un tema bien, así como específico, para tiros de 2 kilómetros, ¿cachai? Para disparar postones, no, yo nunca me he sacado ese efecto, ¿cachai? Para disparar, no sé, pues yo he disparado lo más lejos con rifle postón a 250 metros, así jugando, ¿cachai? Y no me pongo a sacar esos cálculos ni nada. No, pero es lo que se toma en consideración, porque dice aquí la deriva de rotación, esto ocurre también por la deriva por rotación, esto ocurre también por las estrías que otorga y hace la trayectoria que sea más precisa también. O sea, un dato súper importante también el tema de las estrías, por las Ah, no, o estrías. sea, hay un montón de cosas. Si para un tiro tenía un montón, la humedad, la temperatura, la altura, la presión atmosférica, tenía un montón de cosas que te van a afectar. ¿Cachai? Pero, claro, para un tiro de ¿cómo se llama? De francotiradores que disparan a más de 1 kilómetro, ahí, claro, influyen esas cosas harto. Yo lo que más he notado ocupando rifles de aire. Lo que más noto la diferencia es la temperatura. Eso es lo que más noto que afecta. Lo que yo me he dado cuenta y lo llevo a la práctica es que cuando uno dispara en competencia, tienes el tiempo de aprender a leer el viento, de compensar, saber en qué momento disparar. Pero lo que hago en cacería, yo siempre cuando. Es raro tener tanta información en la cabeza para lograr hacer un tiro en cacería. Yo prefiero hacer el primer tiro sin compensar nada y ver dónde pega, para el segundo tiro volverlo a efectuar como corresponde. Ayudarte un poco entre el primer tiro, porque si lo hacía la primera compensando, de repente tu mente te juega en contra y prácticamente no erráis los tiros igual. No sé si Yo le lo pasa a hago ustedes así. cuando salen a cazar. No, yo disparo al tiro. Veo no sé, una tórtola. Bueno, es que yo ocupo el telémetro cuando cazo de día. Po. Entonces yo sé la distancia que aquí está. No disparo así. Pero si no lo tuviera, veo la tórtola, lo que sea, y calculo al ojo. Si es que yo tengo. Bueno, eso es práctica. Es práctica. Yo cuando recién me compré el telémetro, andaba, medía todo, weón. Andaba así en el patio, medía. Y así empecé a regular el ojo para cachar las distancias. Y sabéis que se va afinando harto el ojo con el tema de las distancias. Y de noche cuesta mucho más, weón. Uno ve y vente una cuestión que de noche la veía a 40 metros y la veis de día y está a 20, pues, weón.
Sí, ¿Cachai? sí. Pero cuando tú afinas, yo por ejemplo digo, ya, esa debe estar a 60 metros. Y digo, ya, 60 metros, yo me sé de memoria las compensaciones de los mildots de mi mira, pues. Entonces, 60 metros sé que hubo un mildot, por ejemplo. Depende del rifle, pues, pero en uno específico, un mildot 60 metros. Y le tiro al tiro compensando eso. Porque si le disparo así, porque sé que está más de 50, por ejemplo. Si le disparo al centro, sé que no le voy a pegar abajo. Y lo más probable es que se vuele. Por eso es importante practicar antes, pues, practicar antes y ver dónde, por ejemplo, si tenéis colimado, o sea, pues, a tanta distancia vais a saber dónde estáis pegando, y como dice el Fran, sacáis una relación de los metros que tiene y vais a poder compensar según lo que uno tiene presupuestado. Así que es súper importante, por eso es importante practicar también. Mucha práctica también, ya casi. Es lo principal eso. Sí. Lo que yo, cuando yo me da por practicar así, yo ponía, por ejemplo, un disco y le disparaba a 5 metros al lado, le disparaba. Después me movía, no sé, pues no contaba los pasos para no tener una idea de la distancia. Me movía en diagonal para todos lados y le iba echando el ojo, pues ya aquí debería apuntar de esta forma. Y así voy practicando. Pues. ¿Y cómo van los comentarios, muchachos, abajo ahí? A mí aquí en los comentarios se me, como que tengo que activar los comentarios nuevos y se me pasan todos los otros hacia arriba, ya que no lo estoy viendo del celular. Y pero el consejo para todos los cazadores es recomendable hacer su tablita. Un solo día la tienen que hacer. Hacer la tablita, colocar su blanco, de repente el conejo lo más cerca que te va a salir, 10 metros. Empezar de los 10 metros de 5 en 5 y dibujar tu retícula en una hojita y hacer tu tabla, e ir probando, disparando al centro, en la cruz todo el rato. Y ahí viendo dónde pegó el postón, ya a los 15 metros bajó medio mildo. De los 25 a los 30 estoy pegando en la cruz, si colimaya a 25. Y Ahí así tenía el próximo sucesivamente. video, Pancho. ¿Cómo? Ahí tenía el próximo video. Ahí estamos. Explicando eso, ¿no? En serio, te lo digo en serio. Impecable. Es una cosa que Sí, preguntan harto, que cómo hacen para compensar los tiros y eso. recomendable. Yo creo que voy a darme el tiempo de hacer un video mostrando las compensaciones. Es recomendable tener tu tablita para en cacería, ya que los cascos son al ojo, y saber dónde tenéis que disparar. Pues. Sí, es lo que me gustaría así hacer un día, como juntarnos así como algunos youtubers y todo, y hacer como una clínica de tiro de cacería, weón. Y que vaya toda la gente así y que todos así principiantes pregunten sus dudas, ¿cachai? Y que uno vaya explicando así como ahí en vivo, ¿cachai? Porque realmente preguntan cosas que es difícil explicarlas así como hablando, weón. Tenéis que como que dibujar, no sé. Tener su pizarrita, ir Claro, una dibujando, cosa. Una clínica de tiro. Bueno, eso es lo que yo anhelo también por acá, por la quinta región. Pues si nosotros pensamos, te había comentado antes, ya, también lo estaba hablando con el Francisco antes de empezar el envío. La idea mía también es eso, pues, ya, tener algo, tener un club donde nosotros podíamos enseñar a los niños, bueno, a disparar, bueno, ¿cachai? Y guiándole este tema. Los conocimientos que uno va a aplicarlos, ¿cachai? Que los vayan aplicando de chico, todo el tema. Y al final, pues, se transforma en una clínica que al final sirve para llevar a competencia a los muchachos que van a salir viejos, cabros buenos para el rifle, pues buenos para el postón. Y eso va a ser bueno porque va a ir unificando criterios, va a ir conociendo gente, va a ir ampliando el círculo. Y eso es importante. Al menos yo lo he pensado así. Y por eso también es mi anhelo, compadre, tener el club con los muchachos de acá de la quinta región para eso mismo, para irse para ese lado, para enseñar lo que Bacán. uno aprendió. Oye, ahora que me acordé hablando de esto, una de las noticias más, o sea, no sé si noticia, pero como cosa que se conversó que me pareció súper importante, interesante. Bueno, todos saben de que en las competencias mucha gente y como que le dan, entre comillas, como miedo ir, porque dicen, no, que van puros rifles que de alta gama, yo qué voy a hacer con mi P15 o qué voy a hacer con mi Perro 900. Es más la gente que tiene ese tipo de rifles que rifles de gama alta. Entonces lo que se va a hacer ahora en las competencias
en todos los clubes se supone, es que se van a hacer dos categorías. Una que va a ser Sportman y otra que va a ser como Pro Class. Entonces, la gente que, por ejemplo, no tiene un rifle de gama alta, tiene un Pera 900, un resortero, o que nunca ha competido o que ha competido pocas veces, va a tener la opción de entrar a una categoría que va a ser de Sportman, que van a ver pura gente con rifles como como los que tienen, o gente que nunca ha competido, entonces va a ser más parejo, ¿cachai? Porque obviamente alguien que va con un Pera 900, por muy buen tirador que sea, es como injusto que compita contra Daystate, FX o rifles de gama alta. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Se van a separar dos categorías que van a disparar igual al mismo tiempo. O sea, yo puedo estar disparando al lado de un FX y al lado de un PR, pero en la premiación final van a haber como dos podios diferentes por categoría, ¿cachai? O sea, van a haber dos primeros lugares, por ejemplo. ¿Se entiende? El año pasado el club Ergan Chile de la Farfana implementó, y la mayoría del año estuvo implementando Me parece esa súper bueno. modalidad y funcionó súper bien. Inclusive habían muy buenos puntajes que andaban cerquita de los rifles de gama alta. Sí, Y vos. yo digo por mi experiencia, cuando yo llegué a competir, yo llegué con un P10. Y el René, Rexe, que como lo nombran en los grupos, buen amigo ahí, buena persona el Rexe, Bueno, con él me estábamos recién en la de hecho, él fue el que como que organizó esta cosa. claro, sí, a mí igual me mandaron al grupo para que opinara un poco al WhatsApp. Y Rexe me dijo una vez, cuando yo competí con mi P10, que lo empecé a mejorar yo mismo, me dijo, no hay. Prácticamente el 100% no te lo hace solamente el rifle, te lo hace el rifle, está el tirador. ¿Cuánto tú conoces el rifle con el que estás disparando? Yo en ese tiempo llegaban tiradores con rifles Pulsar y con mi P10 les ganaba participando en la misma categoría. Y de repente, como ya nos conocíamos, yo me burlaba de ellos porque les decía, puta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Pulsar de 2 millones de dos en ese entonces, compitiendo con un chinito y que yo le ganara? Pero va netamente porque tú conozcas tu rifle, el rifle que tengas, sepas cómo pega, cuánto se lo lleva el viento al portón a ciertas distancias y en práctica nomás, solamente práctica. Así es, la práctica hace al maestro. Al Ahora, maestro. el rifle igual hace harto, eso es indiscutible. Y por lo mismo se van a hacer estas dos categorías. ¿Cachai? Lo bueno es Pero que dejan a todos, pues sí, eso es importante, es súper súper bueno. bueno porque hay mucha gente que me dice, no, aquí voy a ir a ir ahí. Así como hay muchos que dicen que ellos son cazadores y que disparan a pulso y que disparar en banco es fácil. También hay muchos de que piensan de que no tienen oportunidad porque hay rifles de otra categoría. Entonces, ahora esa gente no va a tener excusas. Pues. O sea, si quieren competir, van a competir a un nivel parejo, ¿cachai? Y así como después te va picando el bichito. Porque Sí, después tú vas quemando como los niveles donde ya de Sportman vaya a querer pasar a otro nivel, donde vaya a querer estar compitiendo con los que están ahí arriba siempre. Y ahora no. eso me pasó a mí por lo menos. Ahora no, no. Los que, por ejemplo, si tú tenías un rifle PR 900 y querías competir en el Pro Class, igual lo puedes hacer. No es que como que te marginen y te dejen así como que no, tú tienes un rifle de gama baja, tienes que participar aquí, no puedes. No, no es así. Sino que esto se hace para que tengan más posibilidad y a los que les da cosa de competir contra rifles de gama alta. Lo pueden hacer con otros rifles de su gama. Pero, por ejemplo, bueno, hay varias aristas de esto, pero si tú tienes un rifle, el rifle que tengas, por ejemplo, tenías un PR 900 y ganaste dos competencias en Sportman, después se te obliga a que tienes que participar en los Pro Class, ¿cachai? Porque, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, llega Francisco, que ya tiene experiencia y todo, y dice, no, yo voy a participar en Sportman? Va a ganar todo, Todo. ¿cachai? Entonces, pero a Francisco no podría entrar a Sportman. ¿Cachai?
Porque Francisco ya tiene experiencia y la gente que ya ha ganado cosas y tiene experiencia, los clubes todos lo conocen, pues. O sea, Francisco no va a llegar a ningún club a decir, no, yo no he competido nunca porque lo conocen. ¿Cachai? Oye, pero aunque quiera participar con un PR. Es que es por tirador, no es por rifle, ¿cachai? Es lo que pasa con el tiro platillo. Es por Los tirador. vais por categoría al final, después te evalúan más por categoría. Es por tirador, sí, po. Porque las cosas eran como, por ejemplo, si tú has ganado dos competencias en Sportman o has participado más de cinco, esto es una cosa, por ejemplo, que ahí ya no podía entrar al otro, porque si has competido más de cinco veces en una competencia de Ventures, tenéis que ir a Proclass, independiente del rifle que tengáis, Bueno, felicitar a los muchachos por Bueno. esa iniciativa, felicitarlo por la iniciativa, ¿verdad? Que tener ese miramiento y dejarlo en iguales condiciones a todos los demás, lo encuentro notable, bueno, súper notable. Carlitos, tú igual te irías ya a Proclass. ¿Sí? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque otra de la. No, no, no. No, si por el rifle no. No, si tú puedes ir con un impact y si nunca has competido, vaya a Sportman, si no es por rifle. ¿Cachai? Ahora, si tenías un PR 900 y obviamente lo más seguro es que quieras competir en Sportman. A no ser que quieras arriesgarte a competir contra rifles de gama alta. Pero una de las cosas que dice que para los Proclass es que si son auspiciados por alguna tienda o algo así, al tiro Proclass. Ahí cagamos el tiro. Sí, ahí así, ahí el tiro quedaste dentro. Bueno, hay que darle nomás. Yo tenés buen rifle, vos. No hay problema. No lo tengo ahí, cuidadito. Bueno, ayer, bueno, que le contaba al Francisco. A ti también te conté, pues, bueno. Ayer no daba más con las cuarentenas, pues, pude cometer un error, pero bueno, es importante. Salí con el salvoconducto de la pega, weón, fui a darme una vuelta porque la verdad que ya no aguantaba la cuarentena aquí, weón, y me fui a dar una vuelta, cosa que no tiene que hacerse, pero lo fui a hacer ayer, para poder sacarme las ganas, weón, botar el estrés, weón. Y me di una vuelta cortita y volví. Sí, porque ando diciendo que hay que respetar todo, pero la verdad que no, ayer no pude hacerlo, weón. Sí, la verdad que las ganas me comían por disparar el rifle, weón. Pura gana cazar. Oye, aquí Juan Pablo Carvajal, un compañero de La Serena, que cuando fuimos a Serena a competir, organizamos una salida a cazar. Súper buena onda. Se portó un 7 con nosotros. Y está haciendo una pregunta, dice, cabros, ¿por qué se pesan los postones antes de una competencia? Póngale, compita Fran. No, ahí tú eres más experto que yo. Sí, yo eso yo lo aprendí del Francisco y del Oscar. Pero bueno, básicamente es porque el rifle siempre va a tirar la misma cantidad de aire en cada tiro. Y si tira, por ejemplo, un postón que pesa 15 grain, lo va a tirar a tanta velocidad. Si tú disparas uno que pesa 10 grain, va a salir mucho más rápido. Entonces la trayectoria de ese postón no va a ser igual a la del postón que era más pesado. Entonces, cuando uno los pesa, la idea es dejar que todos los postones pesen lo mismo para que su trayectoria sea igual. Pues Igual. si estáis Tenga una variación de pegando en arriba. el centro, el próximo pega en el centro, porque ya que si lo tiráis más rápido, lo más seguro es que te pegue más arriba. Sí, increíble cómo influye el gramaje. Tú, cuando abrís una lata de postón, pues si lo separas minuciosamente por el gramaje que te da la pesa, podéis llegar a sacar más de 25 gramajes distintos, a Sí. pesar de que sea el mismo calibre. Y hay una diferencia grande. Después en el calibre 30, ponte tú, yo he sacado postones que pesan 46 grain y otros que pesan 43. Hay 3 grain de diferencia. O sea, eso significa que el tiro que iba a pegar, ponte tú, en 10, ya va a pegar Nueve. en un 8, ¿cachai? Sí. Sí, afecta harto el peso. Esa es la variación de la trayectoria, como dice el Fran. Sí, y piensa que si tenías cinco postones de diferente peso, y si tu tiro iba a ser perfecto, ponte tú todo bien calculado, aunque lo hicieras perfecto, ya te va a significar 5 puntos menos. Y con 5 puntos menos ya quedaste fuera del podio. Sí, exactamente. Buenísimo. Buen dato. Incluso
Por eso se pesan los postones, Pablito. Bueno, y algunos le miden la cabeza y los lavan. Y ahí. Yo Ahí están. la primera competencia que fui. Delante, la Elena estaba poniendo ahí, le vi, hizo un comentario que los Apolos estaban saliendo muy sucios. Y que por eso también un buen datito también de Se de pueden la lavar los postones, ¿eh? Se pueden lavar con alcohol. Ahí en YouTube hay varios videos que donde muestran cómo se lavan y todo el proceso. Y increíble la cantidad de recibos que le sacan. Así queda como un conchito de plomo. Sí, Yo ahí la primera el competencia máximo. que fui, no besé los postones, nada, y yo miraba el panchito con el Oscar que medían los postones en una cuestión que es para medir las cabezas. Y yo les decía, oye, ¿para qué esa weá, weón? No, con esto medimos los postones. Y yo dije, chucha, weón. Es que no cachaba nada, weón. Oye, esa cosita eran del Oscar para medir la cabeza del postón. Y en Algo, realidad, ¿no? si te diera y el tiempo de ocupar esa maquinita más el gramaje, encargo la cantidad de diferentes postones que te salen de una pura lata, hermano. Oye, Francisco, pero es realmente hace la diferencia el medirlo. Porque si yo, mira, si yo tuviera esa cosita, lo que haría yo, sacaría puros postones con la misma medida de cabeza y sacaría un montón de postones con diferentes y haría un grupo. Y ahí vería si realmente hace la diferencia o no. Porque si cacho que el grupo que hice con los que están con diferentes medidas es igual al que está con la misma medida, quiere decirte que no influye. Sabéis que yo lo hice un tiempo y sí me daba, a la velocidad que tenía mi rifle, me daba resultado mejor una de las medidas, ponte, no sé, pues me daba, viste que los postones tienen como subcalibres, por decirlo así, que para eso esa tablita, me daba, no sé, 5-5-4, otros 5-5-6, 5-5-5, Pero ¿y cómo lo medí? y... ¿Cómo medí ahí la diferencia? No, porque en la tablita que tenía el Oscar, en la tablita que venden, que la... Sí, eso lo entiendo, pero ¿cómo medías el resultado final? ¿De cuál te andaba mejor? ¿Así hay grupos? Haciendo agrupación. ¿Y Haciendo agrupación. agrupaba Y mejor el...? si te afecta, claro, tenés mejor agrupación, pero yo creo que si tú llevaras esa misma, ponte, le eligiera ahí esa medida de cabeza, la eligiera ahí. Y la llevar ahí a la pesa, yo creo que sacaría un mejor resultado en los tiros. Sí, o sea, sí, bueno, si lo vaya a pesar y lo vaya a medir, la idea es hacer las dos cosas. Pero te encargo si ya pesar es una paja, te encargo estar midiendo más encima pesar. Claro. No, y aparte que tendría que tener como 10 cajas postones para sacar una cantidad para una competencia, pues. Aparte, porque una caja de postón de repente, no sé, con una caja de postón de rediseñado, vais a una competencia si tiráis de la caja. Pero si Sí, lo desglosáis en peso, de repente que hay corto y tenéis que cambiarte el bueno. gramaje y es donde tenéis que Sí, volver a bueno. agrupar para poder hacer otro tiro para saber cuánto está variando. A mí me pasaba eso cuando llegué con el calibre 30 en las competencias de ahí de lo, ¿dónde? Los Reyes, los Aguirre. Lo O sea, Aguirre. ahí siempre se me confunden esos dos. Yo quedaba, sí, pues, yo quedaba con cortos postones pesados. Desde la segunda vez en adelante que los pesé. Y ahí tenía que empezar a meterle mano a otros nomás, lo que me quedaba. Oye, Fran, ¿te tomaste la cerveza al final o no? Sí, me la tomé toda. Medio Oye, litro. Jorge Nostroza dice: Estamos Fran, bien. Fran, dicen, ¿cómo anda la Valiant compita? ¿Zephyr se Sefi. dice? Bien, súper, súper bien. Es la mira que de las Valiant la que encuentro mejor, lejos. Y la súper Pero. recomiendo. ¿Qué mejoría les veía en comparación a la otra? ¿Más grueso retículo? Mira, yo he ¿Más probado plano? dos nomás. Yo he probado dos Valiant. La Zephyr y la Lynx. Y la única diferencia que le encontré es la torreta. Los clics de la Zephyr se sienten mejor que los de la Lynx. Eso encontré yo. El retículo y el cristal y todo esto
Igual. O sea, la nitidez es la misma. Sí. Oye, a mí Así, a simple vista, ¿no? Pero la torreta, los clics, no tiene mejor los de la Cefil. Es buena mira, es buena mira. ese muchacho El... dice, ya han conversado antes de los ricos baratos y caros. Hay que hablar de las miras baratas o más caras, dicen por ahí. Oye, compita, el pequeño Juan, el pariente Figueroa, dice, ahí está el próximo video, medido y pesado, un verso, un postón normal, sin pesar. Sé que yo una vez intenté hacer un video y la agrupación varía bastante, pero si ahí es lo que cambia, como los gramajes son distintos, no es que te agrupe peor, sino que la agrupación cambia de ubicación. ¿Cachai? Si está el Sí, más bueno. pesado, te agrupa un poco más abajo, o se lo lleva un poquito más el viento, te agrupa más al lado. Claro, Pero las agrupaciones y son eso afecta, pues, totalmente eso iguales. afecta. Claro, pero las agrupaciones son totalmente casi iguales, similares. Ahí también, ¿sabes lo que te pasa? Ahí varía hartas cosas Pasa que también. en Hasta competencia. el ritmo cardíaco que tengáis también, hasta la posición que empuñé hasta el rifle. Todo disparo no es el mismo que el otro. Son unas variantes que tenía entre medio también que son súper importantes. La respiración, el pulso cardíaco, todo te afecta, pues, bueno. A pesar del gramaje también te va a afectar igual. Sí, es que, bueno, es que esto es como descartando todas esas variantes del tirador, ¿cachai? Donde si tú haces, imagínate, descartáis todas las variantes del tirador, y así el tiro, igual el tiro te va a pegar en otra parte, aunque descartes todos los errores que puedes cometer tú, ¿cachai? Ese es el tema, ¿no? Por eso es importante tenerlo del mismo peso, porque no sirve que agrupe igual de bien que el postón que tiraste antes, porque aquí no está, la competencia no es de agrupación. Es de precisión, ¿cachai? Entonces, si tú tiraste el postón anterior y pegó en el 10, y el siguiente tiro lo apuntaste igual de bien y en la misma forma, aunque haga todo perfecto, no va a pegar en el mismo lugar. No, pues te digo, hasta la pieza que tengáis el rifle también te va a valer Sí. algo, sí. No, pero entonces, lo que se busca con medir la cabeza, besarlo, es reducir las variantes que se pueden controlar al mínimo. Ese es el tema. Porque, por ejemplo, no podemos controlar que cuando el tiro va en vuelo ya llegue una brisa, ¿cachai? Pero sí podemos controlar el peso de nuestros postones. Oye, Fran, más o menos, fue una de las reuniones que tuviste hoy día, más o menos, ¿para cuándo se prevé que pueda empezar de nuevo los campeonatos? Por lo que se están viendo, hay que esperar primero el desconfinamiento. No se conversó de eso. Pero Ya. yo creo que yo creo que no sé. Si es que se hace algo, yo creo que antes de septiembre no No. creo. Bueno, hoy día están saliendo de desconfinamiento Aysén y otra, una. Para el sur más que nada, pero se viene así, ojalá que se venga luego, pero todo depende también cómo nos comportemos nosotros también en las cuarentenas y que la cosa nos siga creciendo. Ojalá es que esto parta en septiembre, compadre, septiembre, octubre. Yo creo Ojalá. que pasando el tema cuarentena y tema COVID, claro, yo por lo que sé, las fechas de competencia se suspendieron por todo el año. Pero yo creo que lo entretenido de las competencias, si pasa todo esto y se pueden hacer volver a hacer reuniones, yo creo que van a ser una competencia y se va a masificar. Lo que pasa es que, por ejemplo, dentro de los desconfinamientos que están ya para el sur, Paisén, se está diciendo que ya voy a hacer practicar algún deporte hasta 10 personas. ¿Cachai? Eso igual hay que tener en consideración, ¿cachai? Así que ojalá que eso se empiece a dar porque Ojalá. vaya haciéndolo de a poco, ¿cachai? Pero sí se Claro, puede dar. con 10 personas ya, pues igual se puede hacer un mini campeonato. Exacto. Es importante ese datito Por que... último, campeonato interno de los clubes, no sé, pues, pero ya por último, yo hasta un video me gustaría ver de una competencia. Buenísimo. Podríamos Oye, hacer una competencia virtual, pues, se lo había entre. pensado yo, pero lo he pensado harto. Pero no sé cómo ya la acabo. Oye, aparte del desconfinamiento que te estaba diciendo hoy día, quiero nombrar algo súper importante hoy día, bueno. Hoy día se votó por el 10% por el tema del retiro de la AFP, que lo encontré notable. Ojalá que se pueda así porque hay mucha gente que está cesante. Y que pueda ocupar esa plata.
Así que llamo a vetar, weón, a los weones que está, a los weones que dijeron que no, weón, y que votaron en contra esa weá. Así que yo creo que esos weones su carrera política, weón, la digo hasta ahí nomás. Pero aplaudir a este compadre que hoy día se está aprobando el 10%, weón, de verdad que sirven en ayuda, van a ayuda a mucha gente que está cesante, compadre, hoy día. Así que alabo esa parte hoy día. Que no tiene nada que ver lo que estamos conversando, pero quería nombrarlo, weón, porque de verdad que lo tenía aquí. Aquí libre, libre expresión. No, yo de temas políticos, yo no prefiero ni comentar ya. Es bueno y quería hacerlo notar también aquí dentro del envío. No quería irme para ningún lado político ni nada, sino solamente nombrar que tienes que escuchar la voz del pueblo como es el Puma Rodríguez, compadre, y que ojalá que eso sirva, bueno, y que vayan a ayudar, bueno, a la gente que está hoy día sin cesante, compadre. Así que muy Bueno. contento. Yo tampoco me meto mucho en la política, pero yo creo que el pueblo ya harto, harto que necesita ese porcentaje para la situación que se está viviendo a nivel país. Notable, compadre. Quería hacer un alto a toda la conversación y nombrar esto, así que me siento feliz. Oye, aquí ya pusieron así como spam una pregunta. Dale. Me preguntan por la mira Comet 624 por 50. ¿Qué opino? Yo no, ahí no puedo opinar porque no, nunca. Yo la tuve en el P15. Problema, pues, está súper buena. No sé si la original. No, porque han llegado a China hoy en día también, que son imitaciones y todo el tema. Pero la encontraba buena, bueno, yo no tenía ningún problema. De hecho, me gustaba. Pero no ocupáis mucho los clics. No, era básicamente la compensación ahí con esa mira, pero la encontraba en bueno. Ya, yo no conozco la marca, pero yo creo que por el precio debe ser una mira que cumple su función, pero no le tengo mucha fe al tema de los que si quieren estar compensando con la torreta y cosas así. Yo creo que no, bueno, no sé, pero yo creo que no debe ser tan exacta. Pero No, si van a, la van a colimar y la van a dejar así, yo creo que. Bueno, oye, yo he probado los rifles con una mira que cuesta como 30 lucas. pero para compensar 1.002 solamente, ¿o no? Sí, pues, sí, no, sin muerto rata. Sí, no, sí. Yo creo que una buena óptica para compensar torreta tiene que ser de una Valiant. Inclusive descarto hasta las Discovery, que están harto de hartas personas la tienen, pero la corrección de torreta creo que es pésima. Ya, yo nunca he probado la Discovery, no sé. Ahora, yo he probado la Leapers. Bueno, es que en realidad no vale la pena hablar de esa mira porque ya no, aquí en Chile no la venden. Oye, Fran, ¿y cómo te funcionó la mira que le pusiste al rifle, al azul? Todavía no la pruebo. Porque ¿Pero vaya a la hacer un video de eso? sí, voy a hacer un video mostrando es que pensaba hacer un video a un rifle que tiene que llegar, pero yo creo que se va a demorar mucho. Así que voy a mostrar yo creo que con el 4,5, hacer algunos tiros ahí y aprovechar de mostrar la mira, po, a ver qué tal. Ahora la mira se. Y te llegó La la mira se eso ve. sí, ya hay probado así, ya hay mirado a través de la óptica, o si la tenía ahí en la casa. Sí. Sí, bien, bien buena la mira. Y va a ser una mira que va a ser un precio bien, bien interesante, porque va a ser más barata que las Valiant, más caras que las Comet, pero va a ser como un intermedio. Yo creo que van a llegar como a reemplazar las miras, las Leapers, que es la que ocupé yo por mucho tiempo, que costaban 120, 140 lucas. Los precios van a andar como de 90 a 250 más o menos. Oye, Matías, Y van a Matías. tener una buena variedad y se ven bien buenas, bien buenas. Se ve la mira clarita, me gustó. Sí, yo ya las busqué y más o menos los precios, claro, como 80 lucas más o menos están para traerlas de afuera. Hay incluso una en primer plano focal que cuestan como 300 y tanto. Tienen ¿Sí? una amplia variedad de productos. Tienen telémetros también. ¿Y esa la ¿Sabes? conseguiste? ¿La mandaron? Me la mandaron. Están Bueno. preguntando mira Jos también ahí dentro de los comentarios. Buena la mira, Buenísima. es similar a Valiant. De hecho, se fabrican en la misma fábrica, valga la redundancia. La recomiendo, son buenísimas, súper Oye, buenas. la nena Retamal me pregunta que dice
que dije que con mi polola veíamos unos videos y me pregunta si es que la llevarás a alguna cacería o la has llevado. No, no la he llevado y es súper apañadora en todo caso, sí, onda me dice, yo te acompaño, mijo, ahora no, no me hagáis dispararle a un conejo, pero ella feliz me acompaña. Ahora lo que quiero hacer es que empiece a practicar bench. Así que quiero que en las próximas competencias, a ver si me acompaña y pueda competir. Yo creo que sería buena porque es bien meticulosa, así, y hace caso. O sea, si yo le digo a esto, yo sé que lo va a hacer hacia conciencia, así que yo creo que puede que tengamos una próxima tiradora ahí en las líneas. Buenísimo. Hoy estaban preguntando por los cuál andan bien para los Vulcan ahí, como están agotados los JCB 1813, están preguntando ahí. Bueno, y lo que conversamos delante, que habían llegado en octubre, y Fran también dio un dato importante, que van a llegar los otros postones, ¿cierto? FX también ahí, así que para que estén atentos también, muchachos. Que prueben los Apolos. Los Apolos están dando buenos resultados. Que prueben con los Domet, los Airbus o con los Domet de la caja azul. El gato Hunter que Sí, subió es un polar. video disparando los Apolos en un Vulcan. Y andan súper bien. Tiene buen resultado. Sí, lo Un más. saludo para Rodrigo Castillo que me está saludando por el chat y pregunta qué postón anda bien con el M22. Yo no he tenido la fortuna de disparar el M22. Un cliente me lo quiere mandar para ver si le puedo hacer mejora, pero no sabría decir con qué postón. Que tiene el M22 y los barracudos Hunter Stream le andan súper bien con el M22. Es lo que hemos conversado todo el rato, hay que probar los postones para saber cuál está pegando con su rifle. Sí. Bastián Ordenes Gaete dice, ¿alguna referencia acerca del Benjamin Fortitude generación 2? ¿Algún postón que le acomode ese rifle? Tampoco he disparado ese rifle. Andan bien con los 89, ¿Cuál? por lo yo esos rifles. ¿Sabes que yo tuve ese rifle aquí en la casa? Y lo iba a probar, iba a hacer un video todo, pero caché que tenía fuga. Y así que lo devolví, no alcancé a probarlo. Yo tengo un amigo también que con 89 andan súper bien. Ahí dicen también que los Apolos andan bien en el RTI. Precio de calidad, ese botón anda bien, parece. Lo que conversamos adentro en vivo también, ¿te acordás, Frank, que comentamos de que si los JCB, no sé, pues te dan una confiabilidad, no sé, pues de un 95%, estos dan como un 85%, era un poquito más bajo, pero sí agrupaban súper bien. Y Depende lo del que... rifle igual, depende del rifle, porque ponte tú yo en el M16, el JCB era harto mejor que el Apolo, que el amarillo, pero en el Leviathan andaba muy cerca del JCB, entonces depende harto del rifle también. Pero ahí está el tema precio-calidad también, que hemos llegado también ahí a concordancia también. Un saludo para Cristian Béjar Ortiz, ahí en la tienda Shooter. Oye, Cristian, hoy día, este Cristian es bien es raro, ¿eh? Porque de repente me llama, me corta. Y yo hoy día le dije, ¿qué pasó, compadrito? Y me pone un dedo. Así que estoy a funar, Cristian Béjar. Dice que ya está. Ya va a estar en el panel igual. Parece Ahí está. mina, weón. Parece mina. Me manda un mensaje, le respondo, lo lee, no me responde. Después me pincha, le pregunto, ¿qué onda, compadrito? No me responde. Funado. Francisco, en problemas matrimoniales hay que meterse más, Francisco, por favor. No opinemos. Divorcio, divorcio. Divorcio, ya. Son celos No ya. te van a invitar más a las palomas. Oye, Ya va a oye, estar en el tiene panel. Coto Paloma el Cristian, bueno, Coto Paloma espectacular. Para Sí, aburrirse buscando paloma, güey. tiene buenos videos con la paloma, weón. Buenísimos videos. Saludos desde el Valle de la Aconcagua, mira, qué bueno. Alguien que está ahí, un coterráneo. Te pasé a pinchar, me pone. Deja. Mira aquí les parte, dice, muchachos, cada uno de ustedes lo auspician en armerías, pero ¿cuáles serán las más baratas en Chile?
Uy, Al margen. se hacen Dos. promociones. No sé. No sé, en realidad. Yo creo que todas andan, todas andan más o menos en los mismos precios, güey. Eso sí. Sí, uno no tiene noción de las armerías que hay. Hay harto vendedor que solamente vende por internet, que no, uno no sabe si tiene armería. Que Eso de se lo repente andan tirando los precios por la sí, bueno, informal. no falta el que cae en esa, pues. No falta el que compre un rifle y después se El lo traga. hagan 50. Ojo, ojo, Vete buen a tu tema eso. historia, Panchito. Sí, pero el Panchito se Hay lo que tener cagaron, pues. cuidado. Francisco, el otro día estoy subiendo una funa, entre comillas, un personaje que anda haciendo ves a la gente también. Hay que tener cuidado con ese tema también. Así que. Referente a este tema, yo, bueno, desde que me pasó el chascarro, lo traté de funar en todos los grupos posibles. Después me mandaron un segundo perfil, yo creo que tiene que ser el mismo personaje, un segundo perfil ofreciendo el mismo rifle. Después se cambió una escopeta y hoy día, viendo los supresores Stuka, parece que se llaman, de David. Vi una publicación donde el loco tenía más de tres publicaciones ofertando diferentes rifles, hermano. Así Por que tener emprendedor. ojo con ese perfil, porque varias gente puede caer, po. Sí, una lata. Ojo ahí. Una lata, po. No, y Oye, con eso, hay otras cosas, hay un infiltrado por ahí que también he detectado ahí, el Fran también lo ha detectado. Así que también hay que tener mucho cuidado ahí, hay que tener ojo clínico, como dice el Fran por ahí también. Hay varias cosas que se Oye, están. un saludo y una felicitación grande a Béjar, que dice que va a ser papá. Ah, buenísimo, buenísimo. Un abrazo grande, Cristiancito, y felicitaciones. Me sumo a eso también, a esas palabras. Así que van a empezar a salir Igualmente. ofertas de rifle, yo creo, ahí. Ah, Cristiancito Béjar parece que tiene harto rifle, yo creo que va a empezar a vender algunos. Tú sí que lo vas a empezar a permutar por pañales, cosas así, una cosa. Sí. Carrera de chernido. No sabes lo que Saludos te a viene. Sergio López del Picó. Javier Navarrete dice una consulta al cliente. Sí o sí hay que cambiarle los bafles para que quede mejor. Los bafles sí o sí hay que cambiárselo, que sea, a lo mejor no al tiro, pero con el tiempo entre disparo y disparo se sueltan, ya que son de aluminio. De aluminio y se van deformando y se juntan, entonces después andan cascabeleando dentro del así que sí, hay que cambiarlo. Oye, estamos invitados al bautizo. Me dice, los tres están invitados al bautizo. Yo soy bueno para comer, Cristian, así que tenéis que hacerte un asadito y alguna cosa buena, vos. Y de ahí nos Voy a vemos a las ver. palomas. Nos tiene invitado a una cacería con asado, con animal al palo y toda la mañana. Buenísimo. Buenísimo. Dice que llegaron Y millones de después con palomas. cacería de palomas. No, dice, ahí dice, llegaron millones de palomas. Oye, ¿cuánto llamo? Hoy vamos para las 2 horas, vamos conversando. Súper bueno. Oye, yo tengo que irme a trabajar mañana en la mañana, Gauro. Son las Ya, 12 ya. sería todo. yo Yo también creo voy que a voy decir. a estar con el otro. Sí, mira que anda por el cerquito dando vuelta acá, quiere puro que me vaya a acostar nomás, compadre. Oye, bueno, a Cristian, saludarlo, de darle las felicitaciones porque va a ser papá, de verdad que va a estar al club, los papás, compadre, va a tener la mejor historia con su hijo cuando salga a casar, compadre, y va a ser siempre una experiencia de vida bonita que va a tener ahí, así que yo sé que va para allá también, va a ser un futuro cazador, así que. Vamos con todo, compadre. Así que le doy Y las felicitaciones. sobre todo los videos ahí, Carlito. Los videos quedan como recuerdo de vida para los hijos. El Fran se pone en campaña nuevamente, no dice. No, no, no. No, ni cagando. Ya, grande. No.
Bueno, yo Oye, tengo sí. la Elena Retual le dice a Cristian, todos los que están en el en vivo están invitados. Chucha, ahí se le complicó la cosa. Muy bien, muy bien. Ya, ahí se pendiente el tema de los compresores. Que expliquemos la diferencia entre un arma de aire comprimido y una de fuego. Bueno, yo creo que para el próximo en vivo podemos tocar esos temas. Sí, ahí bueno, el Francisco Figueroa tiene un video desarmando justamente, así que ahí sabe algo del tema también ahí, bueno, Francisco, que lo vaya asesorando. Hicimos una mantención al compresor. Igual pedir disculpas a las personas que estuvieron en el en vivo y no pudimos responder todas las preguntas, pero siempre vamos a estar tratando de hacer este enlace para seguir comentando, hablando, así que hay tiempo de sobra. Sí, así se es. agradece igual a las personas que se conectaron hoy día. Tuvimos un máximo de 80 y algo, si no me equivoco, fue el pico. Y ahora estamos ya bajando por la hora, estamos en 41, a mí me sale aquí en el computador, así que se agradece a todos los que estuvieron hasta el último conectado, muchachos. Se agradece el apoyo. Acuérdense de suscribirse a los canales de cada uno. Sí. Y ahí de Panchito, porque no sé si todos estarán suscritos, pero el apoyo que podemos pedir nosotros, los youtubers, para tirar la cosa para arriba. Así que eso, pues. Les mando un saludo de, grande. De tu canal, pues, más arriba de 20.000 ya. ¿A dónde? Tengo como 15.000 nomás. Así que, bueno, yo agradecer. Yo siempre he dicho que un comentario y un me gusta, un like para mí es súper importante, me dan ganas, me ayudan a, y fomentan, que me dan energías para poder seguir en esto. O tal como ha dicho el Fran, a veces uno no es dueño de la verdad, pero uno trata de entregar lo que uno sabe, y o estará bien o estará mal, pero trata de ayudar. Y yo para ese lado voy también yo. Agradecer a cada uno de los que estuvieron conectados y agradecer también el tiempo que nos dieron. De verdad que tener estas conversaciones con ustedes dos muchachos siempre ha sido súper entretenido. Y aunque Frank tiene pura cara de tuto nomás, pero agradecer siempre, de verdad que yo estoy súper contento de crear estos lazos de amistad con todos y siempre voy a estar atento y ya no voy a responder o hacer lo que sea, compadre. Así que desde acá le mando un abrazo gigante. Así que una eso, pues, compadre. A cuidarse el bicho, no va a seguir cuidando el bicho que ya nos queda poco ya para salir de esto ya. Oye, tenemos invitación a Constitución con Cordero al Palo. Eso nada más les digo. Mira, buenísimo. Yo voy a buenísimo. Sacar pantallazo de estas invitaciones, ¿eh? Para después cobrarla. Dice la Elena que está suscrito a los tres canales, así que agradecer a la Elena. Oye, porque todos ahora nos invitan, pues. Como estamos, ¿no? Cuando pase todo esto, y después, nada. Ya. Y saludos a todos, muchachos. Yo creo que está bueno por ahora. Hay que ir a relajarse, a echarse al sobre, a ya. Atender a la familia, porque igual tuvimos mucho rato. Y nada, pues, espero que se sigan dando todo en vivo junto a los chiquillos. Ahí está el portoncito. Se quiere ir a acostar, que yo me vaya a acostar, así que nada, pues. Hasta la próxima y está pendiente apenas pase la cuarentena la invitación ahí donde Carlitos Punisher, allá vamos a estar, así que la sábado se viene sí o sí. Ten las patas de la mesa, compadre. Un whiskacho en vivo, compadre, así que lo invito. Así que, oye, lo que sí, voy a mandar un pasaje a mi amigo Francisco para que guarde esta situación que tenía recién. Así que un abrazo, compadre, se me cuidan. Chao, Fran. Ahí nos vemos, cabrón. Bienvenido, vale. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.